yo conocí la poesía de pequeña, siendo niña, y llegué a la poesía a través de la palabra. Me llamaban la atención las palabras. Así como hay personas que se fijan en los números, a mí me atraían las palabras. Y los primeros fragmentos de poemas o los primeros poemas que leí fueron en el colegio, en los libros de texto del colegio. De ahí, de esos fragmentos, fui buscando los poemas completos, fui leyendo y me llamaba la atención sobre todo la música de las palabras, el cómo sonaban las palabras. Y a partir de ahí empecé a intentar imitar esos poemas, esos fragmentos que había leído de Antonio Machado, esos fragmentos de Miguel Hernández, pero sobre todo me atraía la música. Luego me he dado cuenta más adelante que también me gustaban muchísimo las canciones populares, las letras de las canciones populares. A partir de ahí, recuerdo que mi padre me regaló un libro de poesía y empecé a escribir poemas probando y con esa música de las palabras. Más adelante empecé a leer realmente. Y empecé a descubrir a los autores, empecé a descubrir los poemas. Y más adelante aún decidí estudiar literatura y pensé que por ahí iban a ir mis intereses. No obstante, estuve mucho tiempo también sin escribir y ha sido últimamente cuando he regresado otra vez a la poesía, ya no solamente como lectora, sino intentando escribir poemas. Siempre se vuelve a la poesía, creo que es una manera de mirar el mundo, de indagar también. Y también me llama mucho la atención el poema como artefacto, como composición. Reivindico un poco la poesía también como juego, el humor en la poesía. Por eso de vez en cuando me gusta escribir poemas satíricos también, sonetos. En fin, la poesía es un mundo que da muchas cosas y que se pueden indagar muchas cosas. Es una mirada interesante sobre el mundo y en eso estoy.